Con el ánimo de establecer lo acontecido con personas dadas por desaparecida en el contexto y en razón del conflicto armado en el país, la unidad de búsqueda realiza acciones pedagógicas en colegios de Barranca Bermeja para de esa manera contribuir a satisfacer los derechos de las víctimas a la verdad y a la reparación integral. Esta vez la actividad fue realizada con los estudiantes del Colegio Camilo Torres. Consideramos que es una actividad que le permite a los estudiantes conocer su historia, ser más empáticos y poder construir un territorio de Barranca Bermeja lleno de paz. Le agradecemos mucho. Para tanto estudiantes como para docentes, esta actividad ha sido enriquecedora y de gran valor en torno al conflicto que se vive en el país, en medio de la dolorosa realidad de las desapariciones forzadas. Donde los chicos pudieran ilustrarse de manera directa sobre cómo se inicia una búsqueda, qué implica una búsqueda, cuántas personas están tras una búsqueda, porque de verdad que hay mucho dolor y hay mucho sentimiento en los corazones de las familias y necesitamos ser muy solidarios y muy empáticos con esta tarea. Desde cómo se lidera la búsqueda hasta cómo se activa la misma, pueden conocer los estudiantes en medio de historias y memorias que, aunque dolorosas, muestran la realidad de nuestro país. Todo en medio de un contexto que genera conocimiento pedagógico y, por otro lado, logra cambio significativo en el desarrollo de la experiencia compartida y discutida de manera colectiva.